Aprendo en casa. Ya llegaron. Disculpen, cuando me pongo a investigar en redes me pierdo. Les doy la bienvenida a Familias del Perú. Mi nombre es Yanira y esto es Aprendo en casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para todas y todos ustedes. Esta sesión está dirigida para estudiantes de segundo de secundaria, pero ya saben que toda la familia puede participar. ¿Qué tan importante creen que es la lectura? Sabemos que leer nos sirve para comunicarnos y para recibir información. ¿Ustedes creen que la lectura sirve para algo más? La lectura es una actividad muy importante y los beneficios que nos da la lectura son muchísimos. Y lo más interesante es lo que podemos construir a partir de ella. Podemos escribir un texto argumentativo, hacer un afiche, un mapa conceptual, una exposición en clase, participar de una mesa redonda, podemos debatir alrededor de una idea. En general, nos sirve, además de enriquecer lo que sabemos, para la creación de todo tipo de textos. Entonces, ¿qué nos toca hacer hoy? A partir de la lectura de un texto sobre la identidad nacional, vamos a identificar información, establecer relaciones entre las ideas del texto y reconocer el tema y el subtema. Para lograrlo, conoceremos algunas estrategias de lectura. Suena interesante, ¿verdad? No te olvides de tener a la mano lápiz y papel, y muchas ganas de aprender. Y si alguien de tu familia también quiere aprender contigo, ¡que se una! ¡Hola, profesora! ¿Cómo le va? ¡Hola, Yanira! Todo tranquilo, felizmente. ¡Hola, chicas y chicos! ¡Qué gusto acompañarlos de nuevo! ¡Qué original tu estilo de hoy, Yanira! ¿Y ese collar? Es solo una forma de prevenir el contagio. ¿Del contagio? ¿De qué? El COVID-19, pues. ¿De verdad? ¿De dónde has sacado eso? Lo leí en Facebook, claro. Lo he pasado leyendo toda la mañana de ayer. Compré los limones en la tarde y hoy estoy totalmente protegida de todo contagio. ¿Y has comprobado cuán cierta es esa información? La verdad, no. No siempre lo que encontramos en Internet es de una fuente confiable de información. Tengo entendido que no existe ningún alimento que sirva para combatir directamente al virus. ¿Eso quiere decir que este collar no me sirve de nada? Me parece que no. ¿Y que no todo lo que se divulga en Internet o en los periódicos es verdad? No necesariamente. Si lo notaste, son cada vez más las personas que tienen acceso a Internet y pueden difundir cualquier tipo de información. Ahora que lo mencionas, creo que tienes razón. Hasta yo podría crear una página web o un blog y publicar cualquier tipo de información sin corroborar nada. ¿Te das cuenta? Pero hay información en Internet que es verdadera. Sí, claro que sí. ¿Y cómo puedo hacer para saber si lo que leo es verdad o no? Siempre verifica que la página sea confiable y mencione al autor quien provee la información. Te propongo algo. Cuéntame. Sabes que hemos estado trabajando sobre los valores que nos identifican como peruanas y peruanos. Así que mi reto es que encuentres un texto confiable que aborde este tema con información comprobable, válida y sustentada. La idea es que nos permita comprender a profundidad el tema de la identidad nacional. ¿Y así sustentar mejor el trabajo que hemos creado en las últimas clases? ¡Exactamente! Yo voy a explorar en el navegador, pero si no cuentan con acceso a Internet, la búsqueda de información puede ser física, en documentos, revistas especializadas o libros. No te olvides que siempre es buena idea corroborar quién o quiénes están detrás de la información que consumimos. Lo que estamos buscando es una fuente confiable. ¡Increíble! Hay muchos, muchos textos que abordan el tema. Y eso que solo estoy buscando en Internet. Imagínense que también me ponga a buscar en las bibliotecas o en las librerías. ¿Te sientes abrumada? Mucho. ¿Cómo puedo hacer para hacer una buena selección? Te daré una idea. Vamos a hablar con una fuente confiable que sabe todo sobre fuentes confiables. ¿Y quién es esa fuente confiable? Es Roberto Brañes. Y su comentario es de fiar porque él es lingüista y profesor de investigación. ¿Necesitas fuentes y no sabes por dónde empezar?
yo te puedo ayudar. La búsqueda de fuentes, o también llamada búsqueda bibliográfica, es un proceso importante de toda investigación o trabajo académico, porque nos permite conocer lo que otros autores han dicho sobre un tema particular. ¿Y por qué es importante conocer lo que otros han hecho? Porque de esa manera puedes seguir aprendiendo, porque puedes darles mayor sustento a tus investigaciones. Ten en cuenta estos dos consejos. No todos los textos son iguales, y detrás de todo texto siempre hay una persona. En Internet vas a encontrar información por distintos medios, desde páginas de instituciones académicas hasta portales sin nombre. Lo ideal es comenzar tu búsqueda en una zona académica segura, una plataforma que restrinja los resultados a hallazgos académicos. Por ejemplo, en lugar del buscador tradicional de Google, puedes entrar a Google Académico o a páginas como Esquielo o Dialnet, que funcionan de forma similar. Solo te ofrecerán publicaciones que presentan algún tipo de filtración académica. Este es un paso inicial muy importante. Para identificar fuentes confiables, puedes realizarte algunas preguntas. ¿Cuál es la trayectoria académica del autor sobre ese tema? ¿Es una publicación reciente o actualizada? ¿De qué fecha es? ¿Qué institución la respalda? ¿Es una universidad o un centro de investigación? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es un blog? ¿Un artículo en diario? ¿Una tesis? ¿Un libro de investigación? Todos estos criterios te ayudarán a discernir entre fuentes confiables y no tan confiables. Si ves un texto que no tiene nombre ni registra fecha, puedes sospechar un poco de lo que te están diciendo. Como dijimos, las fuentes son diversas. Hay fuentes de divulgación, de consulta, académicas y oficiales. Las académicas las llamamos así porque han pasado por filtros académicos. Y los documentos oficiales refieren a los materiales de entidades del Estado, que pueden ser informativos, como reportes o censos o comunicados. ¿Y todo eso lo puedo encontrar en Internet? ¿O debo ir a una biblioteca? Las bibliotecas físicas y virtuales son igual de importantes y valiosas. No debemos verlas como una competencia, sino como dos espacios que se complementan. Evidentemente, por la coyuntura actual debemos pensar en la búsqueda virtual. Siempre que quieras buscar fuentes, pregúntate, ¿qué es lo que quiero encontrar y para qué lo quiero encontrar? No todas las fuentes te sirven para todo. Y recuerda que siempre es importante registrar en tus trabajos las referencias de donde has obtenido la información conseguida. Citar es una responsabilidad. Puedes conocer más sobre el citado ingresando al portal Perú Educa, revisando la guía para la investigación y citado de fuentes que el Ministerio ha preparado para ti. Te enseñaré cómo acceder a este material. Ahora, a investigar. ¡Mucho ánimo! En Perú Educa encontrarás este material de la siguiente manera. Primero, coloca en el buscador Perú Educa materiales educativos. Segundo, aparecerá esta imagen y harás clic en materiales educativos BIAE 2020. Tercero, luego aparecerá la siguiente imagen. En ella deberás ingresar modalidad EBR secundaria. Ahí encontrarás nuestra guía para la investigación y citado de fuentes. Y último, si haces clic en él, aparecerá una ficha de catalogación que tendrá un botón para descargar. Recuerda que esta guía te servirá para todos tus cursos. Soy Roberto Brañez y espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Gracias, Roberto. Se nota que enseña. Ahora ya tengo claro qué criterios usaré para hallar fuentes más confiables. ¿Y ya tienes el texto con el que trabajaremos hoy? El texto se llama La Identidad Nacional y es del historiador Wilfredo Capsoli. ¿Y cómo es que elegiste ese texto? Seguí los criterios que planteó Roberto. En primer lugar, una fuente es un lugar de donde proviene algo. Podemos identificar a ese lugar como una persona, una institución, un video o un documento escrito, entre otros. Mientras que algo puede equivaler a información, cifras, una definición, una imagen. No olvides que siempre habrá una persona detrás de nuestra fuente, su autora o autor. Y la confiabilidad de la fuente está relacionada a la confiabilidad de la autora o autor que está detrás. Esta confiabilidad se basa en primer lugar en el grado de experiencia o especialización del autor en torno al tema que aborda en su investigación. Mientras más experta sea la autora o autor de una fuente, es mayor el grado de confianza. ¿Crees que ya estás lista para empezar lo que sigue? Por supuesto, es hora de analizar. ¿De qué crees que tratará el texto que hemos seleccionado?
Por el título del texto, puedo entender que profundizará acerca de la identidad nacional. Podría ser su definición, algún aspecto o característica. Ese es el título. Pero, ¿qué entiendes tú por identidad? Es como nuestro nombre, ¿no? Así como Yanira, es algo que me hace única y me representa. Entonces, ¿nuestra identidad es la palabra Perú? No solamente. La identidad nacional vendría a ser esas características particulares y únicas que nos diferencian de otras naciones. ¿Y recuerdas lo que decía? Identidad. Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás. Efectivamente, la identidad nacional se refiere a las características que nos distinguen como nación. Y posiblemente este sea el tema del texto. ¿El tema? El tema nos indica de qué va a tratar el texto y suele expresarse a través de una palabra o una oración. El tema se puede presentar en el texto de manera explícita o implícita. Si el tema está implícito, habrá que deducirlo. ¿Bastaría con preguntarme de qué trata el texto? Esa es la pregunta clave. Pero creo que es mejor ir paso a paso. ¿Qué tal si lo leemos? Nosotros somos una sociedad singular e inusual. Así, por ejemplo, escuchando la música de los maestros Jaime Guardia, Máximo Damián y Teodoro Gamboa, recordaba algo de mi vida infantil. Yo nací en la sierra de Ancash, Pomabamba, donde viví hasta los 5 años. Entonces me vine al Callao, a un barrio popular. Allí recuerdo con mucha claridad que mis familiares me hacían bailar huaynito y se divertían con mis ocurrencias. A la vuelta de los años, a mí me gustaba la música andina, y es esta experiencia vital la que me confirió mi personalidad básica. De este modo, la herencia cultural, el patrimonio local, nos marcan con sus rasgos desde la niñez. En este párrafo usa una anécdota personal. ¿Y qué te generó leerla? Me gustó. Me hizo recordar a mi propia familia y a mi niñez. Sí, tengo una anécdota con relación al país en su conjunto. El año 1980, un grupo de peruanos fuimos invitados a la China Popular. Éramos una delegación de 5 personas, entre dirigentes sindicales, políticos y profesores universitarios. Estuvimos allí 2 meses viajando por muchos lugares. Era sorprendente que donde íbamos, concitábamos la atención de la gente. Recibíamos muchas consideraciones. Cuando ya retornábamos al Perú, en el aeropuerto, la intérprete que nos acompaña nos dice: compañeros, ¿se dieron cuenta de que tenían tanta acogida donde iban? Sí, le dijimos. ¿Y por qué creen? Y tratábamos de dar respuesta desde la perspectiva histórica, política, etc. Y la intérprete se rió y dijo: lo que pasa es que los compañeros chinos no podían imaginar que todos ustedes fueran de un solo país. Pensaban que eran la representación de toda Latinoamérica. Es que, en el grupo de los 5, un poco por azar, nos habíamos juntado personas de distintos lugares de nuestro país. En fin, lo cierto es que ninguno de nosotros teníamos similitud, mientras que nuestros anfitriones sí eran muy parecidos entre sí. Nuestro país es peculiar. Nuestro rostro social es absolutamente singular. Esta es una anécdota personal que toca el tema de la diversidad de manera divertida, ¿no te parece? Continúa leyendo. Actualmente, el mundo tiende a uniformarse. En estas condiciones, la idea de la nación y del nacionalismo es cuestionada al punto de negar su existencia. Es decir, una sola forma de ser proyecta su imagen al mundo, cubriendo todos los espacios y tratando de anular la idea de que cada nación tiene sus propias características. Siendo un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. Y ahora abrió el tema, de la experiencia peruana al contexto mundial. Falta un párrafo. La solidaridad, por ejemplo, es un valor constante que se manifiesta en momentos de dificultades y desigualdades económicas. Sin este valor, difícilmente podríamos imaginar la sobrevivencia de nuestra población frente a las crisis y a la violencia. La empatía con la naturaleza es también un factor para considerar. No se trata de destruir los recursos y los paisajes naturales, porque con esa potencialidad se construirá el futuro de nuestra sociedad. Si ahora propiciamos su enajenación total, estamos atentando contra las generaciones venideras. No por casualidad, los movimientos ecologistas se interesan por conocer y recoger las experiencias de valorar la naturaleza como un dios en la vida cotidiana de los peruanos prehispánicos. La paciencia y la larga espera, la inteligencia y la firmeza,
El humor y la alegría son otros tantos aspectos a tener en consideración para imaginar lo nacional en forma positiva y edificante. Lo que toca ahora es releer. El texto tiene 4 párrafos. Cada uno de ellos tiene un subtema y vamos a leerlos y preguntarnos. ¿De qué trata el párrafo que acabo de leer? Esta pregunta es muy importante porque a partir de ella identificaremos los subtemas de cada párrafo. Luego escribiremos al lado aquella frase o palabras que representan el subtema del tema de nuestro texto. Es como si le pusiéramos un nombre a cada párrafo. Para ello nos puede ayudar la estrategia del sumillado, de tal modo que podemos escribir al lado del párrafo algunas ideas que nos permiten comprenderlo. ¿Todo claro? ¿Les parece bien, chicas y chicos? Vamos a hacer una pequeña pausa para que todas y todos ustedes hagan una segunda lectura por su cuenta. Regresaremos para terminar la aventura de hoy. TV Perú, somos todos. Hola, ¿cómo están? Soy George y quiero mostrarte un lugar muy especial. Llega a TV Perú, la hora y media más divertida de la televisión. Un espacio lleno de experimentos, manualidades, tecnología, los mejores dibujos animados y mucha, mucha magia. ¿Están listos? ¡Vamos! Bienvenidos a El Asombroso Mundo de George, un nuevo programa lleno de entretenimiento para todos los niños y niñas del Perú. De lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por TV Perú. Internet nos permite aprender en casa y comunicarnos con nuestros familiares y amigos, pero también nos expone a algunos riesgos. No hables con extraños ni des información personal, fotos, teléfonos, a grupos o páginas públicas. Tu privacidad es muy importante. Acude a un adulto de confianza ante cualquier duda. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya le di la respectiva relectura al texto. Profesora, ¿continuamos entonces? Claro. Hay un aspecto más que quiero que identifiquemos. La idea principal. Para identificar la idea principal, debes preguntar, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? Eso me suena muy similar al tema. No es lo mismo. Es el enunciado más importante que el escritor presenta para explicar el tema. La pregunta que realizaremos será, ¿qué es lo más importante que el autor nos dice en este párrafo? ¿La idea principal abarca más información que la contenida en el tema? Claro, y te quiero dar una sugerencia para hallar las ideas principales. Podemos usar las macro reglas. ¿Esas son reglas enormes? Nunca había escuchado ese nombre. Hay 3 tipos de macro reglas para identificar una idea principal en un texto y que podemos usar a modo de técnicas para identificar una idea principal. Estas son la técnica de supresión, la técnica de generalización y la técnica de construcción. ¿En qué consiste la técnica de supresión? Consiste en eliminar toda la información redundante para dejar solo aquella oración que constituye el resumen del texto, expresada de forma explícita. ¿Y la de generalización?
Con ella nos toca inferir una idea más general a partir del conjunto de oraciones que representan la ejemplificación de aquella idea más general. Y nos falta una. La macrorregla de construcción consiste en reemplazar un conjunto de proposiciones por una más general que no se encuentra explícita en el texto, pero que se puede derivar como una conclusión lógica o consecuencia de todas ellas. ¡Asu! No sabía todo eso antes de empezar mi lectura. Empecemos con el primer párrafo. Nosotros somos una sociedad singular e inusual. Así, por ejemplo, escuchando la música de los maestros Jaime Guardia, Máximo Damián y Teodoro Gamboa, recordaba algo de mi vida infantil. Yo nací en la sierra de Ancash, Pomabamba, donde viví hasta los 5 años. Entonces me vine al Callao, a un barrio popular. Allí recuerdo con mucha claridad que mis familiares me hacían bailar huaynito y se divertían con mis ocurrencias. A la vuelta de los años, a mí me gustaba la música andina, y es esta experiencia vital la que me confirió mi personalidad básica. De este modo, la herencia cultural, el patrimonio local, nos marcan con sus rasgos desde la niñez. ¿Nos tocaría identificar el subtema? Efectivamente. ¿De qué trata el párrafo? Está explicando cómo las experiencias culturales lo fueron marcando desde su niñez y formaron su personalidad, su identidad. Creo que el subtema de este primer párrafo sería identidad nacional y herencia cultural. Para hallar la idea principal, pregúntate, ¿qué es lo más importante que el autor me está diciendo sobre el tema? La herencia cultural y el patrimonio local nos marcan con sus rasgos desde la niñez. ¿Cómo llegaste ahí? Con esa técnica de suprimir la información redundante. Me quedo solo con la idea principal. La técnica de supresión. Perfecto. Aquí podemos usar el subrayado para señalar nuestra idea principal. Y si te preguntara, ¿qué función cumple este párrafo en el texto? ¿Me dirías que explica, ejemplifica o introduce? Me parece que introduce. Inicia desde su experiencia personal para desarrollar su idea principal. ¡Perfecto! Revisemos el segundo párrafo. ¿Qué subtema te plantea? Creo que a través de su anécdota nos ejemplifica la diversidad del Perú. Ese sería el subtema. ¿Y la idea principal? Me cuesta hallarla. Tal vez podría servirte la macrorregla de construcción. Reemplazamos un conjunto de proposiciones por una más general. La idea principal es que somos un país muy diverso en cuanto a rasgos y características. También mencionaste algo muy importante, que a través de anécdotas el autor estaba mostrando una realidad. ¿Qué función estaría cumpliendo este párrafo en el texto? Me parece que está dándonos un ejemplo. Ejemplificando. Vamos con el tercer párrafo. Aquí sucede algo interesante. El autor está proponiendo un contraste entre dos ideas. Primero menciona que el mundo tiende a uniformarse y por lo tanto la idea de nación podría quedar anulada. Pero también nos menciona que al ser un país milenario, deberíamos buscar en nuestros ancestros aquello que nos identifica como tal. ¡Excelente, Yanira! En los textos que leemos, podemos encontrar diferentes relaciones lógicas entre las ideas. Causalidad, problema-solución, contraste, secuencialidad y muchas más. En este caso, el autor nos está presentando dos ideas, que actualmente el mundo tiende a uniformarse. La idea de nación y nacionalismo es cuestionada, al punto de negar su existencia. Y contrasta esto con la idea de que siendo un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. Pensando en este contraste, ¿cuál puede ser el subtema de este párrafo? Creo que el subtema abordado en este párrafo es la identidad nacional en un mundo globalizado. La idea de nación en un mundo que tiende a uniformarse. Ahora, ¿qué es lo más importante que el autor
me está diciendo sobre el tema? Veo la idea principal explícita en el texto. Siendo un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. Aquí usé esta otra técnica de borrar oraciones. La macrorregla de la supresión. Muy bien, ya tienes subrayada tu idea principal. Creo que ahora podemos terminar con el cuarto párrafo. ¿Qué idea identificas de él? A lo largo de los párrafos parece que se van reforzando las ideas. Aquí, al hablar de la empatía con la naturaleza, la está conectando con la cultura de las peruanas y peruanos prehispánicos. Eso tiene que ver con lo que ha dicho antes de la herencia cultural y el patrimonio. Entonces, ¿de qué trata el párrafo? ¿Qué aspecto de la identidad nacional aborda? Los valores que heredamos y que constituyen nuestra identidad. ¿Y la idea principal? Aquí me sería útil la macrorregla de construcción. Reemplazo un conjunto de proposiciones por una más general que no se encuentra explícita. Me he quedado con esta idea principal. Los valores son constantes y se manifiestan en diversas situaciones. Nos ayudan a formar una identidad nacional positiva y proyectada hacia el futuro. Esa idea está muy bien formulada. Es que todo este tema lo venimos trabajando hace semanas. Ha sido muy provechoso. Y ahora nos toca estructurar todo lo que hemos mencionado. A ver, ahí vamos. Párrafo 1. Subtema, identidad nacional y herencia cultural. Idea principal. La herencia cultural, el patrimonio local, nos marcan con sus rasgos desde la niñez. Párrafo 2. Subtema, la diversidad del Perú. Idea principal. Somos un país muy diverso en cuanto a rasgos, características. Nuestro rostro social es singular. Párrafo 3. Subtema. Identidad nacional en un mundo globalizado. Idea principal. Siendo un país milenario, deberíamos buscar las reservas productivas y morales en la memoria de nuestros ancestros. Párrafo 4. Subtema. Los valores que constituyen nuestra identidad. Idea principal. Los valores son constantes y se manifiestan en diversas situaciones. Nos ayudan a formar una identidad nacional positiva y proyectada hacia el futuro. Podemos concluir que nuestro tema central es identidad nacional. ¿Y la idea principal de todo el texto la tiene? Somos un país diverso con una herencia cultural que ha configurado los valores que nos caracterizan y conforman nuestra identidad. Muy bien, Yanira. Has hecho un muy buen trabajo y seguro ustedes en casa también. Recordemos que para la identificación de temas, subtemas e ideas principales, podemos emplear estrategias como el sumillado y subrayado. Además de macrorreglas como las técnicas de supresión, generalización o construcción. Estas serían nuestras estrategias de lectura. Bueno, esto sería todo por hoy. Le damos mil gracias a la profesora por acompañarnos y ayudarnos a entender. Gracias a ustedes por convocarme. Ha sido un placer. Nos vemos en la próxima oportunidad. La siguiente sesión continuaremos con ese texto de la identidad nacional. Así que no se olviden de sus anotaciones. Ahora, para terminar esta sesión, escribe en tu cuaderno una anécdota que nos haga notar cómo te identificas con tu país. Te invitamos a seguir con el reto de buscar textos de fuentes confiables sobre la identidad nacional, desde tu hogar, ya sea en internet o en los libros. Trata de reconocer tú mismo sus características, tema, subtema e ideas principales, así como la intención comunicativa que hay detrás. Nos vemos en el siguiente programa y no dejen de tomar sus precauciones contra el COVID-19. ¡Chao!